Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo y extendiendo afectivamente ese saludo a cada uno de ustedes, agradeciéndoles muchísimo porque estén ahí sentaditos escuchando las ilustraciones que ofrezco en línea a través del canal de YouTube Info Yaya Teca. Bien, Sandra Liliana Yaya Wilches, administradora del portal educativo www.infoyayatec.cl, les da la bienvenida. A continuación vamos a hacer el desarrollo, emisión, conducción, locución de este video, cuyo título es BED Project número 134, módulo producto. Y vamos a hacer la entrega número 1, que corresponde a los procesos para dar baja en cuanto a la parte de el producto. Quiero anotar también, amigos, que hasta aquí, en materia de formación, tenemos al momento lo siguiente, como para que algunos de ustedes estén enterados de exactamente cuántas horas de locución llevamos transmitidas. Vamos a mirar acá rápidamente a través de nuestros videos. Entonces aquí a través de nuestros videos vamos a decirle aquí control E para saber. Vamos a retirar simplemente este y este. Ay, espérate un momentico. Control E, perdón, otra vez. Y con la tecla control retiramos este y este. Solamente para poder conocer exactamente cuántas horas de locución llevamos en este momento. Aquí vamos a decirle panel de detalles. Entonces acá donde dice mostrar detalles, él nos dirá exactamente cuánto tenemos acá. Bueno, tenemos un tiempo de 61 horas, 61.15 minutos, 61 horas. Tamaño 9.43 gigabytes. Eso es lo que les quería contar a ustedes. Y tenemos exactamente al momento, hasta aquí, 133 objetos, 133 videos de este gran proyecto que se llama Proyecto Veterinario, tomado con función a la base de datos relacional Vet Project. Bueno, eso es lo que les quería comentar a ustedes, porque pues me gusta mostrar el detalle, me gusta mostrarles a ustedes pues que hasta aquí, al momento, ustedes no han perdido su tiempo. Han recibido prácticamente 61 horas y un poquito más, 61 horas y un cuarto de hora de formación, que relativamente es bastante valioso porque en todo lo que yo investigo en la internet, me voy a dar cuenta que los tales cursos de Access, la verdad, nadie los suelta como los estoy soltando yo. Nadie. Lastimosamente, el que suelta la información como la estoy soltando yo, pues nunca va a ser rico. Rico será, pero de pronto en conocimiento, pero aquí económicamente, con el dinero en la mano, no. ¿Por qué? Porque mucha gente está buscando esta información y de manera gratuita, sin pagar nada, pero muchas veces no son muchos, son muy poquitos los que se acercan al canal y con sus comentarios, como que le dan esa carga de ánimo a uno, como para decir, Sandra Liliana Yaya Wilches, no desfallezcas, continúa en tu lucha, continúa en tu misión, en tu mérito y en tu esfuerzo por seguir brindándole capacitación a muchas personas que se encuentran ubicadas en cualquier parte del mundo, porque no puedo decir en este momento que la capacitación solamente está enfocada a los colombianos, no. Esta información está enfocada a personas que están en Argentina, personas que están ubicadas en el Perú, en el Brasil, en Costa Rica, en Panamá, en Haití, en Puerto Rico, en México, en España, en Australia, en Alemania, en Francia, en Londres, en Italia, en Finlandia, en Dinamarca, en Noruega, en Chile,
¿Dónde más? En Ecuador, en Panamá, bueno, algunos, no muchos, pero por ahí unos cuantos, no, pueden ser no más dos o tres, en Cuba, en Venezuela, a pesar de sus problemas políticos que tienen, pero aún así, hasta en Venezuela nos están oyendo. Hasta aún así, en Venezuela nos escuchan, pasando lo que pasa y todo eso. Y bueno, y aquí obviamente en Colombia y en México, porque en México es prácticamente el país donde más gente escucha Infoyayatec, donde más gente recibe instrucción por parte de Infoyayatec en la representación legal que emite Sandra Liliana Yaya Welches. Bueno, entonces, por esa razón, a muchos de todos ellos yo les hago extender mi gran saludo y mi gran agradecimiento a todas esas personas que me escriben en sus comentarios, y muchos de esos que me escriben por correo electrónico diciéndome cosas bonitas, como por ejemplo, que aprecian y valoran mucho el esfuerzo que yo realizo con difundir esta información. Yo sé que muchas de esas personas en este momento oran por mí y sus oraciones allá arriba Dios las oye profundamente porque, bueno, hasta el momento, bendito sea mi Dios, no tengo dinero, pero no me muero de hambre. No tengo problemas mayúsculos, a pesar de la edad que yo tengo y en el país en que me encuentro, con tantos problemas económicos y sociales y políticos que existen. Y bueno, y sin decir que si yo no tuviera ese conocimiento que tengo, hace mucho rato yo creo que ya hubiera perecido. Pero bendito sea Dios, con la gracia infinita que Dios provee, no me he muerto. Aquí estoy vivita y muy dispuesta a continuar con esa hermosa misión que me puso en el camino Dios para seguir. Esa hermosa misión que me dice Dios, hombre, a pesar de las circunstancias y de las adversidades y de las dificultades y todo lo que pueda pesar, siga adelante con el proceso, siga adelante, no desfallezca, no caiga, no se deprima, no desfallezca. Eso es lo que yo en mi pensamiento todos los días escucho, no más. Pero bueno, amigos, ya de pronto me alargo mucho en palabra y yo sé que a algunas personas les molesta y les pido excusas si de pronto me abrí un poco en palabra. Pero bien, el tema que vamos a tratar entonces va así. Bueno, vamos a empezar a hablar de materia. Bueno, tenemos en este momento nuestro BED Project en la parte del proceso del módulo producto. A tres puntos de terminar esa parte. Todavía, obviamente, nos falta establecer procesos como son, por ejemplo, dar baja, y también nos falta otros procesos interesantes como son el manejo de la compra y la venta. Cuando nosotros hablamos de la compra y la venta, nos vamos a referir en materia de un inventario, ¿sí? Porque es, de hecho, pues si nosotros vemos que nuestra mercancía, como es el concentrado, se nos acabó, pues nos toca comprar. Y asimismo, pues como estamos comprando, tenemos que contar con mantener un control en cuanto a la materia de saldos y saber exactamente de eso que compramos cuánto estamos vendiendo, ¿sí? Y conocer si vale la pena que lo que estamos vendiendo se está rotando o no, si vale la pena que eso esté dándose o no. Entonces siempre es bueno que exista esa parte que dice compra y la otra parte que dice venta. Y entonces, esos términos compra y venta los vamos a tratar bastante en otros videos, ¿sí? Pero el video de hoy va a estar simplemente enfocado a la parte que tiene que ver con dar baja al producto. Pero como el producto está representado en tres líneas, ¿no es cierto? La línea de concentrados, la línea de accesorios y la línea de prendas. Entonces yo había pensado en que podemos hacer la siguiente parte. Dar baja lo vamos a hacer algo muy similar como lo que hicimos con actualizar producto. La única diferencia es que la palabra que actualizar registro va a cambiar
por la palabra eliminar registro, y de hecho va a estar acompañado por otro tipo de código. Adicionalmente, los botones que están aquí que marcan la navegación, ¿no es cierto?, para el primero, el siguiente, el anterior, el último, eso se retira. Porque simplemente aquí, para poder anular un producto, basta con que uno active el formulario correspondiente, concentrados o accesorios o prendas, y con función al que es, entonces uno va a elegir el que necesita y simplemente va a remitirse a donde dice eliminar el registro y ya, eso es todo. Entonces, para esta parte, ¿qué requerimos acá? Requerimos primero que todo tres formularios que van a manejar concentrados, accesorios y prendas. Requerimos de un formulario de navegación como el que tenemos acá, que permite poder activar el concentrado, el accesorio y las prendas. Y adicionalmente, esta parte tendrá que tener presente las consultas, ¿no es cierto? Entonces, las consultas estarán remitidas dentro del formulario concentrado, dentro de accesorios y dentro de prendas. O sea que son tres consultas, tres formularios y un formulario de navegación. En total, estamos hablando de 7 objetos. Pero, amigos, una cosa importante. En la parte que corresponde a la consulta, ¿sí?, nosotros tenemos presente que aquí este mueve una consulta, este mueve otra consulta y este otra consulta. Entonces, esas consultas como tal, pues como de hecho estamos trabajando en función, ¿no es cierto?, a que estos son de actualizar, otros son de la consulta. Entonces, para no estar jugando a tocar uno y tocar otro, pues simplemente abrimos espacio y construimos tres objetos, pero con la función de eliminar, para que estén conectados con esos formularios. Los formularios, obviamente, hay que crear el formulario, ¿no es cierto? Hay que crear los formularios, que son también tres, y el formulario que tiene que ver con la navegación. Entonces, serían en total 7 cosas que estaríamos aquí trabajando. Una vez que tenemos las 7 cosas, entonces el que es el de navegación será el que se conecta a la palabra dar baja. Y ahí termina nuestro proceso. Eso es todo lo que vamos a hacer de recorrido en este proceso. Entonces, bien, para poder hacer eso, entonces echemos un pequeño recorderis a algunas cositas importantes. Acá voy a decirle clic derecho y voy a cerrar. Bueno, lo primero, nosotros teníamos algo que era el AC, ¿sí? Aquí. Voy aquí a cuadrar mi micrófono. Teníamos el AC producto, ¿sí? Y ahí podríamos ver que teníamos tres formularios: FMAC producto 1, FMAC producto 2, FMAC producto 3, ¿correcto? Entonces, miremos aquí la palabra producto 1. Entonces, de producto 1 vemos que tenemos una sola consulta, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la consulta CS producto 1 está enfocándose para CS y para AC. Así que no pasa nada si ese CS lo enfocáramos para eliminar, ¿de acuerdo? Entonces, CS producto 1 seguirá imperando, pero el cambio se notará en el formulario. Así que entonces restamos de los 7, restamos 3, nos quedan solamente 4. O sea que tenemos que construir 4 cosas aquí. 4 formularios aquí. Entonces, como tenemos que los formularios donde podemos trabajar un poquito más de lleno están enfocados en el AC, que es el de actualizar. Entonces, para eso, simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente, mis amigos y amigas. Vamos a tomar el AC producto, ahí lo tenemos, AC producto. Entonces, ahí se va a visualizar en el panel de navegación tres cosas, que son el FM AC producto 1, FM AC producto 2 y FM AC producto 3. Entonces, de cada uno de ellos vamos a sacar una copia con el término DB, donde D significa dar y B significa baja. Dar baja. Bueno, entonces acá hacemos un clic derecho para el primero, vamos a hacer una copia de eso. Estamos reutilizando elementos con el propósito de avanzar más rápido para terminar. Entonces vamos a pegar. Entonces, este formulario que tenemos acá dice así: copia de
que es una expresión, ¿no es cierto? Esa copia de espacio se va a eliminar, se va a quitar. Y el término AC, ¿no es cierto? AC, me paro detrás de la letra A. Ay, espera, me paro detrás de la letra A. Entonces, ahí lo que voy a hacer es escribir el D y la B. DB. Y quito el A y la C. No le voy a hacer nada más ahí. Bueno, entonces ya tengo el primero, ¿no? Voy para el segundo. Con FM, AC, producto 2. Clic derecho, copiar, clic derecho, pegar. Entonces, repetiré la misma situación como el anterior. Me voy al principio, quitaré el término expresión o frase, copia de espacio, ¿no es cierto? Y elimino el AC, o en su defecto, simplemente escribo el D y la B y quito el A y la C y le digo aquí aceptar. Y esto mismo haré para el tercero. También sacaré una copia, clic derecho. A ver, ya. Me va a tocar. Entonces, mouse de ahora. Dios mío, por Dios. Compré uno hace como un mes. Ya me está fallando. Seguramente me salió malo. Y lo más chistoso es que están más o menos como, bueno, los que están con cable, los que son con cable USB, valen más o menos como 35 mil pesos. Inclusive se consiguen en 20 mil. Pero los inalámbricos están más o menos como en 60, 70 mil pesos. Y me compré uno inalámbrico y me salió dañado. Me tocará buscar activar la garantía para poder cambiarlo. Pero bueno, vamos a ir. Listo, entonces ya quedó FMDB producto 3. Bueno, entonces como ya tengo estos tres, ahora lo que voy a hacer acá es simplemente escribir DB producto y ahí tengo el 1, el 2 y el 3. Vale. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora yo aquí? Voy a activar con la vista diseño el primero. Clic derecho, vista diseño. Este está regulando, oigan bien, este está regulando el CS producto 1. Si nosotros vamos y revisamos a través de la pestaña diseño de herramientas de diseño de formulario, herramienta hojas de propiedades y la ficha datos, vamos a observar que el origen del registro que allí figura es el CS producto 1 y en esa misma forma estará el del FMDB producto 2 y el de FMDB producto 3, obviamente respectivamente con el CS producto 2 y CS producto 3. Bien, entonces como ya tal acá, mis amigos y mis amigas, entonces, en materia de el enlace de cada uno de ellos, pues no tenemos el problema de pronto de que no esté cargado, en fin, ¿no? No tenemos eso, porque igual, de todos modos, en la lista de productos nosotros estamos moviendo acá a través del cuadro de lista, estamos moviendo en datos, en el origen de la fila. Vamos a mirar acá, estamos moviendo la consulta que se llama CS Producto 1, ¿de acuerdo? Y va a seguir figurando ahí CS Producto 1 y eso no tiene ningún problema. Entonces, a partir de ahí, ¿sí? El formulario como tal tiene que cambiar en unas cosas y es en la supresión de los cuatro botones de navegación. ¿Sí? Estos cuatro botones de navegación que están aquí se van a retirar porque no los necesitamos. El botón que dice actualizar registro, vamos a cambiarlo por la palabra eliminar o dar baja registro. ¿Sí? Yo le puedo decir dar baja a registro. ¿Ok? Dar baja a registro. Bueno, entonces, al dar baja al registro, sería interesante que este botón no quedara en color verde, sino quedara en color rojo. Entonces, vamos aquí a formato y vamos a cambiarle el color por el color rojo. Y el color del texto va a ser amarillo. ¿Listo? Amarillo. Entonces, este botón, en la parte del diseño, en la hoja de propiedades, en formato, en la parte que dice
color al mantener el mouse. Está arriba de color presionado ahí. Lo vamos a abrir y le vamos a decir que es un color oscuro, verde oscuro. ¿Sí? O sea, ese es el contraste que cuando yo coloco el puntero sobre el botón, aparezca en verde. Figurativamente él aparece en rojo, ¿no? Pero cuando yo lo paro ya aparece en verde, oscuro, ¿no? Como una señal de que lo estoy tocando. Bueno, otro punto importante es que este botón tiene que llevar un código diferente. Entonces vamos aquí a la hoja de propiedades, vamos a ir a eventos, acá donde dice la propiedad al hacer un clic, dice procedimiento de evento, vamos a cargar los tres puntos suspensivos. Esperamos un segundo a que se cargue Visual Basic y leemos la anotación de código que está escrito allí. Dice 2cmd.runcomanaccmd6, pero bueno, eso no es eso lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es que el registro que estoy tomando está seleccionado, sea el que se pueda borrar. Entonces, esta parte dice así. Vamos a echar aquí hacia atrás, ¿no es cierto? Espacio. Entonces acá le decimos ACCMD, select, ¿sí? Select record, ¿ok? Ese es el que vamos a utilizar. Y le damos después un enter y le decimos acá docmd run command accmd y le decimos delete record, ahí está, delete record. Entonces, primero, el registro se selecciona y segundo, el registro se borra. Después de que el registro se borre, entonces deberá salir una cuestión que es la siguiente. Bueno, hay algo importante aquí que aclarar, que cuando uno va a borrar el registro, ¿no es cierto? Resulta que antes de esa instrucción, vamos a activar acá un 2cmd. Set warnings, ahí está. Set warnings y le decimos false, ¿sí? Bueno, eso, ¿por qué razón esa palabra? Porque es que cuando vamos a borrar el registro, es más seguro que nos va a salir un mensaje que dice, ¿usted está seguro que quiere borrar el registro, sí o no? Entonces, en su defecto, simplemente lo hará. Sin cuestionar, simplemente, control Z. Sin cuestionar, simplemente lo hará. Bueno, entonces, acá diremos entonces la otra parte, o sea, la otra parte sería docmd.runcomand, perdón, otra voz. Entonces, set warnings fails, luego docmd.runcomand, accmd, delete record, y luego docmd.set warnings, y le decimos true. Ese true es para que reactive, vuelva y normalice las cosas. Después de que eso pase, entonces va a salir por último un mensaje que dice su registro se dio de baja con éxito. Su registro se dio de baja con éxito. ¿Sí? Entonces acá borramos esta otra parte. Ahí, ¿no es cierto? Y no es más lo que hay que hacer ahí. Entonces, ahí prácticamente termina ese procedimiento. Bueno, este mismo procedimiento es el mismo que se le aplicará a los otros dos formularios. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar todo esto que está acá y lo copiamos. Control C, se copia. Bueno, grabamos esto que está acá, salimos de acá. Esta parte ya la cumplimos, entonces acá clic derecho. Guardamos, clic derecho y cerramos. Esa parte ya lo está. Entonces ahora vamos para el FMDB Producto 2. Entonces vista diseño. Este está tomando como origen de registro la consulta CS Producto 2. Entonces, de acá nosotros necesitamos quitar estos botones de navegación,
este botón que dice acá, vamos a escribirle dar baja a registro. Entonces, este botón lo que vamos a hacer es aquí en formato, darle el color rojo, el color amarillo al texto. A partir de ahí, diseño, nos vamos a la hoja de propiedades, vamos a formato, donde dice color al mantener el mouse, abrimos y le ponemos el color verde oscuro. Y luego nos vamos a evento, y allá entonces el procedimiento de evento se cambia. Entonces se cambia por la frase que habíamos anotado acá, borramos eso, y en su reemplazo vamos a pegar lo que traemos del anterior formulario. Ahí ya está, lo guardamos, salimos de acá. Bueno, yo estoy yendo lo más lentico que se pueda, pues para que ustedes lo puedan hacer también. Clic derecho, guardar, clic derecho y cerrar. Bueno, ahora lo vamos a hacer con el siguiente, que es el 3. Clic derecho, vista y diseño. La misma cosa, vamos a coger esto, borramos esto, aquí este botón, entonces le decimos acá, dar baja a registro, lo tomamos, vamos a formato, color rojo al fondo, color amarillo al texto, diseño, vamos a la hoja de propiedades, vamos a formato, vamos aquí donde dice color al mantener el mouse, abrimos y le ponemos el color verde oscuro. Luego nos vamos para eventos, vamos a activar aquí el procedimiento de evento con la instrucción o propiedad que dice al hacer un clic. Entonces, lo que está escrito acá en expresión, espérate un momentico porque yo tomé todo acá de una. Esta expresión se borra y en su defecto se pega lo que ya traemos del portapapeles. Y bueno, entonces ya termina ahí esa parte, entonces vamos a grabar. Y bueno, hasta aquí ya, pues prácticamente tenemos los tres elementos enfocados. Ya tenemos los tres elementos enfocados. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer aquí un guardar y vamos aquí a cerrar. Para el formulario que tiene que ver con la navegación, nosotros tenemos que traer uno que se llama LFM. LFMACMN producto, ahí lo tenemos. Ya vamos a mirar acá, vista diseño, ahí lo tenemos. Ese es el que tenemos que copiar, pero para la parte que dice dar baja. Bueno, entonces mucha atención, clic derecho y cerrar. Bueno, este formulario que se llama FMACMN producto, le vamos a sacar una copia, clic derecho, sacamos una copia, clic derecho. Y vamos a pegar. Entonces, acá vamos empezando por cambiar las cosas. Entonces, acá donde dice AC, diríamos en este caso DB. Diríamos en este caso DB. Quitamos ese AC. Y la expresión que dice copia de espacio. ¿Sí? Entonces, ¿qué haría? FM, DB, EB. A ver, FMDB, MN, producto. Y listo. Bueno, ¿qué más tenemos nosotros que hacer? Hay que cambiar los formularios. Entonces, ahora sí vamos a cargar acá con la vista diseño el formulario, pero, oigan bien, el formulario que vamos a utilizar, el formulario que vamos a trabajar se llama FMDB, MN, producto. Ahí lo tenemos. Entonces, clic derecho, vista, diseño. Vale. Este formulario que vamos a trabajar, la palabra actualizar va a cambiar por la palabra dar baja. ¿Sí? Dar, entonces mayúscula, dar baja a productos. Bueno. Otro punto importante es que estos tres botones, vamos a señalar los tres botones con la tecla control, este más este. Entonces, el formato es que aquí el color de estos tres botones, vamos a ponerlos en color rojo, puede ser el color amarillo, correcto, y en diseño, en donde dice hoja de propiedades, en formato, donde dice color al mantener el mouse, le vamos a poner el color verde oscuro, ¿sí? Bueno, listo, esto ya está. Bueno, otro punto importante es que
Estos elementos que tenemos nosotros acá, cada uno está haciendo un llamado a un formulario correspondientemente. Entonces, ¿qué hacemos aquí? En este formulario que se llama FMDB MN Producto, cogemos el botón que dice concentrado y vamos a entrar en la hoja de propiedades y donde dice datos, ahí en este puntico importantísimo, vamos a abrir acá y vamos a buscar ese FM, ¿sí? Ese FMDB. Está bien abajito, FMDB. Aquí lo tenemos, FMDB. Aquí está, mire, FMDB producto 1. Ya tenemos el primero. Vamos para el siguiente, que es el de accesorios. Entonces aquí abrimos y vamos a buscar el FMDB. DB producto 2. Listo. Y vamos para prendas. Y la misma historia, aquí donde dice nombre de destino de navegación, vamos a abrir y vamos a buscar al DB, FMDB, producto 3. FMDB, producto 3. FMDB, producto 3. Y ya lo tenemos. Entonces, ya esa parte queda lista. Entonces, cuando este botón cargue, ahí podemos ver, dice dar baja registro, accesorios y prendas. ¿Listo? Entonces, no es nada más lo que hay que hacer aquí. Entonces, guardamos la información, guardar, cerramos. Entonces, este formulario que se llama FMDBMN Producto se conecta. ¿En dónde? En FM Menú Producto. Ahí. Clic derecho, vista diseño. Entonces, este botón que dice acá, dar baja, lo tomamos, le decimos acá hoja de propiedades, eventos, y ahí donde dice, al hacer un clic, abrimos, generamos el código, aceptar, y ahí lo que vamos a hacer es simplemente escribir. Do. CM, a ver. Do CMD.OpenFor. Entre comillas, FMDB MN producto y cerramos con comillas. Y eso es todo. Guardamos, salimos de acá, guardamos, salimos de acá. Entonces, ya para terminar, vamos a probar. Panel principal. Ahí está. Panel principal. Entonces, cargamos. Cuando le decimos acá producto, entonces entramos acá, dar baja, y ahí entonces aparece nuestro formulario navegación, dice dar baja producto. Entonces acá tenemos el concentrado, ¿sí? Concentrado. Entonces, por ejemplo, si yo acá le digo concentrado gourmet raza adulto, ¿sí? Y quiero borrar ese, entonces simplemente al darle acá un clic, va a borrarlo. Y al final no va a preguntar si sí lo quiero o no lo quiero, sino simplemente me va a decir su registro fue borrado exitosamente. ¿De acuerdo? Exitosamente. Si por ejemplo digo voy a borrar uno que dice aquí gatitos, por ejemplo, este que dice gatito 1 kilo o gatito 8 kilos, por ejemplo, este, ¿no? Lo quiero borrar. Entonces simplemente le digo acá dar baja al registro. Y aparece, su registro se dio de baja con éxito. Perfecto. Entonces, yo entro acá y vuelvo otra vez y cargo. Entonces, ya aquí, gatito 8 kilos, ya no lo está, ya está solamente este, pero ya el otro no está. ¿Por qué? Porque simplemente ya esa parte se vio, ¿de acuerdo? Lo mismo va a pasar en prendas, lo mismo va a pasar en accesorios, ¿de acuerdo? Bueno, entonces yo creo que ya hasta ahí no es nada más lo que hay que hacer. Esto ya está ya cumplido. Entonces, ¿qué nos queda básicamente por trabajar en este módulo del producto? La parte que corresponde a la compra, a la venta, ya bien sea para el concentrado, o bien sea para el accesorio, o bien sea para la prenda. Bueno, pero como eso es un temita un poquito largo, no lo voy a difundir aquí en este video. Simplemente vamos a empezar algo nuevo, ¿no es cierto?
Entonces lo dejaremos para el próximo video. Entonces el próximo video va a ser el 135, ¿no? Entonces este video 134 ya en este punto se acaba. Entonces aquí terminamos. Bueno, entonces como a mí me gusta, pues, compartir. Les voy a entregar en este video que estoy terminando, les voy a entregar este resultado, el B-Project hasta aquí donde va, con un solo propósito. Bueno, primero animarlos a ustedes a que sigan en la formación. Segundo, yo sé que hay personas que les gusta esto y dicen, ay, esto está como bueno, lo voy a tomar. Pero no falta que encuentren en algún momento dentro de los trances tropiezos que tal vez no los van a poder manejar y muy seguramente tendrán que recurrir a la ayuda de uno. Entonces ahí es donde de pronto yo digo, Sandra gana ahí. Gana un cliente, obviamente gana trabajo remunerado, que es lo que yo espero conseguir como objetivo con estos videos. Aparte de poderles enseñar a ustedes, pero igual como todo, yo ahorita como cualquier ser humano necesito trabajar, necesito tener un trabajo remunerado para poderme sostener, porque pues si yo fuera una mujer que contara con las posibilidades de una ayuda familiar, ¿no es cierto? Qué magnífico sería, porque no tendría que pedirles a ustedes nada, pero no lo tengo. Soy un ser humano normal, como cualquier otro, que trabaja para vivir, trabaja para sobrevivir y para sostenerse y cubrir sus inmediatas necesidades como ser humano en esta tierra. Bien, entonces, amigos, amigas, ha sido un placer atenderlos este ratico. Y como siempre, al final, lo que les digo en estos videos es que les agradezco mucho sus comentarios, les agradezco que se suscriban, que se notifiquen, para que cuando yo cree un nuevo video, alerte a sus personas de que está entrando un nuevo video de InfoYayate. Y no solo eso, sino también aprovechar, porque yo sé que hay personas que tienen empresa, una empresa que se dedica a la veterinaria, y que han querido ligarse a este canal, ¿no es cierto? Por alguna circunstancia de la vida hay muchos que llegan así, de pura azar y de pura suerte muchos llegan a este canal y dicen, oiga, esto está como bueno, yo no esperaba esto y mira, está muy completo, tiene esto, tiene aquello, me sirve. Entonces, muchos de esos personajes, hombre o mujer, ¿no? Siempre tienen en la mente precisado de pronto contar con uno. Entonces, ahí es donde yo digo que puedo echar como una pauta para que yo gane esa mano de ayuda, para que ese trabajo que yo estoy haciendo no quede perdido en la nada. Entonces, esas personas que miran los videos dicen, esto está muy bueno. Entonces, empiezan a pensar, sería muy interesante poder invitar a Sandra Liliana Yaya Wilches a que sea parte de nuestro equipo de trabajo o que sea una persona que nos colabore en construir nuestra base de datos para la veterinaria o tal vez de pronto la otra. Nosotros hicimos una base de datos en Access y bueno, no fuimos nosotros, fue una persona, pero tal vez esa persona que lo hizo muy irresponsablemente abandonó pronto el trabajo y dejó un poco de cosas mal hechas, ¿no es cierto?, o más enredadas, y nosotros la hemos podido desenredar y necesitamos una persona que nos ayude a mejorar esa base de datos. Entonces aquí es cuando usted puede pensar en el trabajo que desarrolla Sandra Liliana Yaya Wilches, porque pues la verdad a mí no me dan pauta para poder entrar a una empresa y mostrar lo que yo sé hacer. Tal vez la gente no tiene tiempo para poder mirar lo que uno sabe hacer. Entonces la única manera que yo tengo para mostrarle al mundo lo que yo sé hacer es a través de estos videos. Y la única manera que tengo a través del mundo de poder conseguir mi trabajo remunerado es así, con estos videos, mostrándoles a ustedes lo que yo soy capaz de hacer, lo que yo puedo construir, lo que yo puedo ensamblar. Y pues con la ayuda de mi orientación, mi asistencia, mi asesoría en lo que yo conozco de esto y con la experiencia que tengo, les puedo de verdad mucho ayudar. No me gusta adularme tanto ni darme tanto mérito en mi persona, porque
No hay nada mejor como uno ganarse las cosas por meritocracia. Y la mejor forma que uno como ingeniero de sistemas tiene abiertamente para mostrarle al mundo lo que uno como ingeniero de sistemas o ingeniera de sistemas es capaz de hacer es desarrollando estos videos. No todo el mundo lo hace, y menos una mujer. No todo el mundo lo hace, y menos una mujer. Pero yo confío plenamente en que la suerte, el destino, la vida, Dios, me permitirán llegar a usted, me permitirán entrar en su estado de confianza para poder obtener ese beneficio que es un empleo remunerado a través suyo. Usted, cliente que está ubicado en cualquier parte del mundo, está aquí mirándolo y si tiene en este momento el dinero, tiene la oportunidad, tiene la posibilidad de darle camino a una persona que lo está solicitando, que merecidamente lo puede tener. Yo soy una persona que, con el rigor de la vida, muchas de mis cosas, de mis partes físicas de mi cuerpo se han desgastado severamente. Y la más desgastada severamente de mi cuerpo han sido mis oídos. ¿Por qué? Porque toda la vida de docente en un claustro de 8 hasta 10 metros cuadrados gritándole al mundo, porque no tenía ni las ayudas, gritándole al mundo mis diferentes experiencias y mis ilustraciones en tablero, en pizarra, con tanta gente que me tocó atender, pues poco a poco mis oídos se fueron apagando, apagando, apagando. Lo único que, gracias a Dios, no se me ha perdido todavía es mi voz. Es lo menos mal que es una de las cosas que le tengo que agradecer todos los días de esta vida a Dios, que mi voz no se ha perdido. Pero mis oídos, lamentablemente, sí han echado muy mal en este momento. Y pues acá en Colombia es muy difícil uno buscar la pensión por invalidez por cuestiones del oído, porque le revisan a uno hasta todo con una sola cosa, que no le encuentren a uno nada malo para poderle dar a uno la pensión. Pero como es tan difícil, entonces yo me he valido de esta estrategia de poder hacer mis videos, de mostrarle a la gente lo que yo sé hacer, y es una manera que tengo de mirar a ver cómo busco yo ayuda del mundo, porque no tengo de otra. Entonces, soy una persona que todos los días digo, hoy tengo que hacer mi trabajo con un solo fin, mirar cómo consigo trabajo para mi alimento, para mis drogas. Si estoy sufriendo de la atención, tengo plata para ir y comprar una droga que me receta el médico, que muchas veces en las EPS no existe. Los médicos hoy en día le formulan a uno una droga y lo ponen a recorrer por toda la ciudad de Bogotá buscando la droga en los diferentes dispensarios que existen, y en toda la mayoría ellos dicen, no, qué pena, la droga no está. Y entonces, ¿qué puede uno hacer? No, le toca que la compre por aparte. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que tener dinero para comprar la droga para poderme mantener. Entonces, bueno, yo les cuento mi historia. Yo sé que algunos se sientan acá hasta el final del video y me escuchan, pero yo sé que otros ya les pica y dice, ay, ya empezó a hablar, corte aquí el video y hasta luego, no me interesa ese mundo. Así es esta vida. Entonces, para los amigos que me escuchan, esperando no ser cansona con mi locución, simplemente les digo, lo único que a uno lo inspira en este momento en la vida es que si tú sabes hacer algo y lo haces bien, hazlo con cariño, hazlo con pasión, hazlo con amor para el mundo. Ellos lo disfrutan y tú te sientes satisfecho con eso que estás entregando. No importa cómo el sol brille, pero yo sé que arriba hay un Dios muy grande que todo el tiempo lo está mirando, que todo el tiempo está observando las actitudes y los momentos y las emociones que uno carga. Y solo él es el único que sabe cómo mueve este gran cosmos, esta gran plataforma mágico-divina que está sobre nosotros. Y es el único que puede decir que nosotros no debemos perder las esperanzas en la vida y que soñemos y luchemos
profundamente por nuestros ideales y consigamos nuestros logros cada día para tener un mejor mañana, un mejor futuro. No más, amigos, muchas gracias por esta compañía que ustedes hasta este momento me han cedido, me han dado. Y como siempre, los invito a ver el próximo video. Hasta pronto.